el vídeo de hoy nos convertiremos en cabezones. Compraremos la hipercarga de TIC que tenemos en la tienda y jugaremos minijuegos con suscriptores. Así que deja tu fuerte like y dime por comentarios si tienes la hipercarga de TIC. Vamos para allá. Bienvenidos a un nuevo vídeo por aquí por el canal y hoy vamos a pillarle el cabezón. Sí, sí, la hipercarga, el bueno, el bonito, el cabezón, hermano. ¿Tú eres cabezón? Yo soy cabezón. Últimamente Brawl Stars no está poniendo gran cosa dentro de la tienda, pero me ha salido esta hipercarga, con lo cual la vamos a comprar y te voy a enseñar noticias que te pueden llegar a interesar para conseguir a Brock Power Ranger. Como estás viendo por aquí, nos dice, para comprar la hipercarga tienes que mejorar a TIC a nivel 11. Anda, que yo creo que esto lo han hecho mal, la verdad. Imagínate que yo me quiero comprar la hipercarga y tengo a TIC al 1, tío. Pues nada, se me fastidia muchísimo. Chavales, sin más dilación, vamos a pillarle skin a TIC. Tengo la de TIC cangrejo, me podría haber pillado esta de TIC cerbero, pero yo creo que lo ideal va a ser mejorarlo y pillar la pedazo de skin que tenemos en el pase de batalla. Nivel máximo por aquí y a TIC, mira, TIC, mira, amigo. Nah, en verdad no, te iba a dar refuerzos, pero no te los doy. Nos vamos a la tienda, pillamos la hipercarga, 99 gemas, que no sé si sale rentable o no, diría que sí, la pillamos por aquí de 550, pues yo creo que sí saldrá rentable. Y let's go, hipercarga del cabezón. Jugaremos minijuegos con suscriptores, pero antes tengo que decirte algo muy importante sobre las skins de Brock Power Ranger. Primero de todo, si conseguiste llegar al final en la oferta de los huevos que costaba casi que 100 euros, tenéis un vídeo en el canal, te sale en la tienda esta skin de Godzilla. Para que te hagas una idea, la skin de Nita Godzilla, por ejemplo, que es del evento de Godzilla, va a estar en el catálogo durante un año. A partir de ahí será exclusiva, porque es lo que dura esta colaboración con Brawl Stars, que es lo que nos han comentado. Y ojo, porque Brawl Stars ha puesto un tweet bastante interesante. Puede que el evento de Godzilla haya terminado, pero la unidad de Super Ranger Brock todavía está presente para mantener la paz, por ahora. Si te perdiste estos aspectos durante el evento, verás un nuevo color de Super Ranger Brock en la tienda todos los días. Empezamos hoy con la de Power Ranger rojo. Luego tendremos el azul, el amarillo, el rosa y el negro. Ni tan mal. Y es que si me meto en mi cuenta secundaria, efectivamente, chavales, nos aparece por aquí 5000 blines o 149 gemas es lo que cuesta cada skin de Power Ranger. Y por cierto, otra cosa que está bastante interesante, créditos a Socran, que me lo ha dicho, acaba de subir KFC una publicación de Byron haciendo como si fuese el abuelete de KFC, o sea, con el pollo y todo. Byron, si fuera un buen personaje. Nada, chavales, que lo sepáis. Y ahora sí que sí, chavales, vámonos aquí al pase de batalla y mira que tengo muchísimas cosas. Deja un like para que lo abra todo de seguido. Vamos a pillar el aspecto de hipercarga. No, de hipercarga, no, de TIC Mecha Gridorah. Vaya nombre, ¿cómo lo pronunciáis vosotros? ¿Gridorah? ¿Gaidorah? Bueno, sí. ¿Qué? Le damos a activar ahora, conseguimos un icono de jugador muy guapo y el pink está brutal también. Oye, ¿qué le pasa al pobre a la cabeza derecha? Parece que le están lavando el cerebro o algo, chavales. O sea, algo le pasa al pobre. Está pensando cuántos 2 más 2. Y el primer mapa de todos es algo sencillito, algo de TikTok. Ya tú sabes, la espiral. Vamos a jugar 3 rondas a ver si hay algún brawler que consigue escapar de aquí. Primer participante, tenemos a Snake y vamos a ver cómo se desenvuelve con Gale, que está más que claro que va a utilizar el gadget. Primer participante, vamos con Gale, 3, 2, 1, ahí está, venga, va, perfecto, nada, primer gadget, muy sencillito, va a tenerlo bastante fácil con el gadget, pero ojo porque puede que, nada, de sobra, tiene 3 gadgets, chicos, primer clasificado, Gale consigue escapar, va a tirar la ulti, ahí, ojo. Oh, digo, ya está, lo tenía. Vale, vale, perfecto. Pues primer clasificado que es Gale. A ver qué tal lo hace Raúl porque va a jugar con León. No tengo yo mucha confianza en él, la verdad, no te voy a mentir. Pero bueno, cargo yo ulti rápidamente por aquí y él que cargue también con hipercarga y la ulti normal. Estamos preparados. Raúl con hipercarga, 3, 2, 1. A ver qué sale, No tengo confianza en León, Vale, y la hipercarga. Vale, ahí está. ¡Ojo! ¿Sale rentable? ¡Vamos, Raúl! No. Están diciendo por aquí que iba a salir muy rentable y no. Por cierto, la hipercarga guapísima, Ahora tenemos algo... va más rápido, Tendremos también minijuegos con la hipercarga, ya que no la hemos comprado, para jugar con el cabezón bien bacanito. Vamos a por la última. Esta vez va Celia con Max. A ver qué tal sale. Le he dicho que se ponga un Brock o algo por el estilo, que le va a salir más rentable. Pero bueno, Celia, vamos para allá. Cargo la ulti rápidamente. Y bueno, adiós, Celia. Adiós. No vas a cargar ulti ni nada, ¿verdad, Celia? Vale, adiós. No quiere cargar ni hipercarga, chavales. Va del tirón, pues ya está. 3, 2,
1. A ver, Celia, que sale. Uy, 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 uy. Dale, Celia, vamos, Celia. ¡Uy, Celia! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, madre mía, Celia! De verdad, ¿qué ha sido esto? Vamos a darle otra, chavales. Vamos a darle otra. Vamos con Quique, que ya estáis viendo que, bueno, va sobrado el pana, ¿eh? Va sobrado. Le tiramos ahí la. Bueno. Si le da. ¡Ah! ¡Pero Quique! ¡Quique jugó con hack, chicos! Y se va a esperar y todo. Venga, va. Humildad ante todo, Quique, claro que sí. ¡Vámonos! Ganador, obviamente. El hacker. Ojo con el segundo mapa, la segunda prueba de los cabezones. Y es que en este caso vamos a ir totalmente sin ver nada. Vamos a ver si conseguimos cargar la hipercarga y hacer algo bien chulo. Tenemos por aquí también TIC 4, que lo veréis ahora más adelante. Pero tenemos hipercarga, vamos a ir súper veloces. Así que quédate hasta el final para no perdértelo. Pero ahora sí que sí, vamos a por TIC 2. Importante, ¿no? Ojito, porque también tenemos por aquí el modificador de meteoritos. O sea, que poco a poco saldrán meteoritos. Yo me he puesto los refuerzos buenos, creo. La defensa, y me he puesto también la de velocidad. ¡Y ojo, el meteorito! Partida tranquilita, ¿eh? Oye, ¿qué pasa con este tío? ¡Oh! ¡Oye, qué! Vale, vale, la gente es buena, ¿eh? La gente está controlando, chavales. ¡Madre mía! Espérate tú. A ver qué sale de aquí, ¿eh? No me gusta nada. Voy a pillar este portal, chavales, rápido. Pillo el portal para irme. Tengo ulti, chavales. Tengo ulti. Tengo ulti. ¿Le pega? ¡Vamos! Ahí está, poink. Vaya tremendo con el gadget. La mejor kill de todas, chavales. Soy buenísimo con TIC. Nah, en verdad tampoco soy muy bueno, tenía el 9. Chavales, vamos a rematar a alguien. Rematamos a este, rematamos a este. Rematamos a al de abajo, al de abajo, al de abajo, al de abajo. No, qué buena. Ay, no, 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 no. Estoy fuera. Me salvé. Me salvé, me salvé, soy buenísimo. No, 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 hay un montón de... Nah, chicos, me quedo sin gadgets, estamos bastante mal, ¿eh, chavales? La partida de meteoritos. ¡Que no quiere nadie! ¡Que no quiere nadie! ¡Corre, Héctor! ¡No! ¡Estoy tocadísimo! Falta... Nah, estoy fuera ya, chicos. No, 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 no. ¡Fuerísima! Quedé top 6, obviamente hemos perdido. Y ojo, porque tenemos un minijuego de Zirginsa de un suscriptor que os va a encantar. El mapa se llama Nani Caza a Tick. Y chavales, el mapa se parece muchísimo al vídeo que hicimos de Piper versus Tick, pero es bastante diferente. Y es que en este caso, Nani estará aquí en el centro y nosotros tendremos que escondernos por aquí. Habrá un Frank justamente aquí con la vida que le ayudará a Nani a cargar su ulti para poder moverla por aquí, tuki, 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 tuki. Y el último que aguante se llevará la victoria. Empezamos la partida. Mitad de las cajas tienen que ir para Frank y la mitad de las cajas tienen que ir para Nani, ¿vale? Nosotros rompemos rápidamente por aquí y esto es simplemente para que tengan más salud, para que tengan un montón de fuerza en la ulti. Y veremos a ver si sirve o no. Fijaros que nos podemos ir escondiendo ya, pero bueno, Nani está pillando por ahí las cosillas. Perfecto, chavales. Pues venga, vamos para allá. Se van para allá. Pan con queso, va ZMA. Efectivamente, chicos, se pone ahí Frank a la izquierda y ya está. Y pan con queso, carga ulti. ¡Allá que va! ¡Allá que va la Nani! Me la juego, chicos. Me la juego, espérate, me la juego, me la juego, me la juego. ¡Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Oh! ¡Se hizo kill! Vale, voy a pillarla, Voy a pillarla, chicos. ¿Te imaginas que me tanqueo una? No creo, Uy, no, 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 no. ¡Qué cerca acaba de! ¡No, no, 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 no! Vale, bueno, exploto. A eso, panas, se le llama karma. Vamos a ver cómo termina este minijuego. La verdad que muy original por parte del colega. Y mira, 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 pan con queso. Mira por dónde va, mira por dónde va, mira por dónde va. Uy, pasa muy cerca de uno, pasa cerca. ¡Madre mía! Lo que se acaba de llevar. ¿Cuánto le quitará? No me he dado cuenta, pero se lleva bastante. Frank está esclavo. Sí, sí, el pobre Frank está ahí. qué va, pan con queso? Bueno, fue teledirigida esa, chavales. A ver la siguiente, cargó muy rápido. Ojo que va para el lado, va para arriba. Tenemos aquí que tenemos a Remen. Lo esquivan. Lo esquivan, lo esquivaron, Gon, nada, no pudieron con él. Ojo, va otra. Ahí está, esa es Remen fuera, queda solo dos, chavales. Gon y Quique, ¿quién aguantará? Uy, 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 uy. ¡Uy, uy, 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 Gon! ¡Lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene! ¡Quique, Quique, Quique, que muere Quique! ¡No aguanta! ¿Quique tiene un poquito menos de salud? Creo que no lo sé, ¿eh? ¡Ay, ay! Empate. Empate técnico, chicos. Tenemos que ir al siguiente minijuego. Fue empate técnico. Quique y Gon han aguantado los dos. Este minijuego ya lo hicimos otra vez con otros brawlers, pero vamos a hacerlo ahora con Tick. Vamos a intentar reventar la caja del rival lo antes posible. La última vez quedamos empate, así que vamos a ver si sale bien o no, ¿eh? Esta vez tenemos que ir
ir al equipo rival. O sea, como son throwers, pues bueno, digo, pues venga, va, lo ponemos aquí. Y ojo a disparar, chavales. Uy, 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 uy. No sé si va a estar bien o va a estar mal, 82%. Me gusta, me gusta, me gusta. Vamos ganando, creo, Nos ponemos aquí por el lado. Incluso puedo reventar a alguien, creo que sí. Vamos, pego ahí bastante fuerte. Falta un poquito para reventarles. Voy a pegarles, voy a pegarles, chicos. Voy a pegarles. Uno fuera, no se van fuera, Vale, voy a pegarles otro poquito más y nos quedamos libres. Ahí está. Ahí está, papito. Creo que la vamos a ganar, Fácil, rápido y sencillo. Pero diría que sí, Falta un minijuego aún. Falta con la hipercarga, que para eso la hemos pillado. Y ojo porque, espérate que no, Espérate que no la ganamos, ¡No! ¡Vamos a perder! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡2%! ¡No! Pensaba que sí. Íbamos muy bien, pero no. La perdimos, chavales. Fui el único que me hizo una kill en la partida. Mayor número de bajas. Grande, solo con una. Último mapa de todos. Aquí tenemos el modificador de Hiper Arena. Mapa sencillo. Mapa en el que hay, pues, todas estas cositas que veis, así del color del suelo, que no hay nada. Son cajas. O sea, que en cada caja hay una hipercarga. Ya que hemos pillado la hipercarga, habrá que jugar con la hipercarga, ¿verdad, chavales? Que si no, madre mía, vaya vídeo. Me acabo de gastar 100 gemas en una hipercarga y no me la voy a comprar, no voy a hacer nada con ella, ¿sabes? Vamos para allá, todos en el centro. Y creo que lo ideal, es en dúos, por cierto, es en dúos, que no os lo he dicho. Lo ideal va a ser irnos lejos, Tenemos a Snake por la izquierda, perfecto. Ojito porque Twitch Patruco no se va a ir lejos. Vale, pues pillo, pillo la hipercarga. ¡Ay, no, 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 no! Ha pillado la hipercarga él. Oye, que no hay cajas. ¿Dónde están las cajas? No hay cajas, chavales. ¿Qué me estás contando, en serio? Vale, tenemos esta caja, vamos a pillarla por lo menos. Menos, ¿no? Pero claro, me da miedo porque habrá más gente por aquí que quiera pillarla. Y ojo porque... Vale, voy a tirar aquí esto. Ahí está. Pillamos hipercarga. La pillamos, chavales. La tenemos. No, 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 no. Bueno, Y ojo porque... Bueno, por lo menos ya... No sé si muero. Si tengo la hipercarga igualmente, Diría que no, ¿verdad? Aguantamos todo lo que podamos. Hay un equipo que se ha ido fuera. Pero claro, falto yo con la hipercarga, chicos. Falto yo con la ulti. Vamos, un poquito. Un poquito. No, tío. Y me da él. Ah, pero está bien, está bien. Le hemos reventado. Me falta la mitad. Uy, tenemos otra por ahí. No, 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 no. Vale, perfecto. Sale bien la jugada, Sale bien, sale bien, sale bien, sale bien, sale bien. Confiamos. Confiamos, papi. Tengo hipercarga, ¿La pillo? ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Pillo otra! ¡Rápido! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡No! Bueno, chavales. Sí, top 4. No he hecho nada en la partida. He pillado hipercargas. ¿Qué os parece si hacemos otra e intentamos ganar bien? Segunda ronda y última. Por favor, no podemos perder, A ver si la culpa va a ser mi compañero. No, 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 no voy a echar la culpa a nadie. Vamos a pillar rápidamente por aquí esta. Me da, ¿verdad? Venga, va, esta sí me da. Brother, brother, es mía, Es mía, es mi... No. Bueno, 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 exploto. ¡Ojo! ¡Pan con queso! Bueno, grande pan con queso. Me va a dejar... ¡Ay, qué bonito! ¡Ojo! No, la tiene que pillar, la tiene que pillar, chico. ¡Ojo! ¡Oh! ¡No la pilla! ¡La pillo yo! ¡Le reventamos! ¡Vamos, qué grande! ¡Qué grande pan con queso! La que se acaba de hacer el pana. ¡Let's go! Me acabo de equivocar, chicos. Bueno, está bien, está bien, está bien, está bien. Voy a pillar esto por aquí si puedo. El más uno este, el más power up. Y ojito, Snake, que está abajo. Esta la tenemos que ganar por ti, Hinsa. Papito. No pillo, Bueno, sí, la voy a pillar, la voy a pillar. Voy a pillarla, voy a hacer Tuki. Tuki. Vamos para allá. Que no llegue. O sea, que sí llegue, que sí llegue. Ahí está. Quilarda. La verdad que la hipercarga de Tick no está para nada mal. Al fin y al cabo, pues tira unas minas después y tal, que está bastante guay. Pero bueno, por cierto, llego a esta. Que sí, hombre, que sí llego. Pero cómo no voy a llegar. Pero cómo no voy a llegar. Tiramos por aquí esto. ¡Vamos! ¡Vamos! Con hipercarga y todo se llegaba. Si no, no, Qué buena la que acabamos de pegar, chavales. Tres hipercargas en una partida y se viene. Bueno, se viene mi despedida, chicos. Por eso esperaba. Con la carita empapada. Que llegarás con rosas, mil rosas para ti. ¡Pan con queso! ¡Somos los últimos! ¡Somos los primeros en morir! No, no me digas eso. ¡Pan con queso! ¡Aguanta! ¡Vamos, pan con queso! ¡Vamos, máquina! ¡Vamos, máquina! ¡Aparezco! Vamos a ver qué pasa con 2013, ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, ay, ay! Es que no quiero, chicos. No me quiero acercar a nadie. Me voy a quedar aquí en una esquina. ¡Uy, 2013! ¡Sí, hombre! ¿Cómo que esquina? ¡Sí, está tocadísimo! Tenemos ulti, ¡Buah, pero es que van rotos! ¡Van rotos, chavales! ¡Van rotos! ¡Sí, tenían 7! Y el ganador de este mapa con hipercargas va a ser ni más ni menos que Remy y Adrián. Con esas ultis, con esas hipercargas, se las hacen. Dejamos el vídeo por aquí, espero que te haya gustado y te dejo alguno que otro más que te puede llegar a interesar. ¡Chao, chao! ¡Oh! ¡Ganó Iker! ¡Ganó el equipo contrario! ¡Por la cara!